aquí en el aniversario de Maxi. ¿Qué? Pues mira, les voy a confesar algo. Ni la conozco. O sea, me invitaron y dije, no, digo, sé perfectamente quién es, pero en persona nunca la he visto. Me he entrevistado siempre a raíz de la pandemia por Zoom, pero no la conozco en persona. Entonces, le digo a Vicky, pues llévenme a presentar porque no conozco a la señora, nunca la he visto en persona. La he seguido durante varias décadas porque como estuve trabajando fuera del país, era por medio de su programa que me enteraba yo de quién estaba al aire, quién estaban haciendo novelas, para podérmelos yo llevar a trabajar allá. Pero 34 años es un chorro, o sea, es increíble continuar en la radio, además, un medio que desde hace cuántas décadas decían que se iba a terminar, como ahora dicen, la televisión abierta se va a terminar. Yeah, right, se va a terminar. ¿Cómo ves con un proyecto que también es por internet, no? Donde se suscribían y así, políticamente incorrecto. Incorrecto. Fíjate que realmente fue mi trabajo de pandemia, pero fue como para hacer algo nuevo y entretenerme en la pandemia. Ahí está. Está en las redes, poco a poco lo voy sacando. Pero te voy a dar una primicia. Esa sí nadie la sabe. Estoy a un mes aproximadamente, vine a México y voy a producir teatro. Ya tengo el teatro, ya tengo las fechas, ya tengo el elenco. Y va a ser teatro de comedia con puras estrellas. Es una pastorela. Y la diferencia de esto es que no van a ser los actores personificando a los ángeles, a los demonios, a los pastores. Van a ser personajes de comedia. Los personajes que todo el público conoce de la televisión, ellos, el personaje va a recrear al ángel, al demonio, a los pastores. Y estoy a nada, dentro de poco ya los veré a todos ustedes. ¿Pero vas a salir tú también como actor? No. No tengo nombre en México todavía, o sea, me fui muchos años. Ahora te diré que hace poquito me hizo una entrevista a Matilde Obregón y en TikTok lleva 4,5 millones de vistas y soy el segundo lugar. Primero está la viuda de Julián Figueroa. Segundo lugar yo, tercer lugar Ortiz de Pinedo y todas las estrellas que he entrevistado. Yo no sé qué habrá pasado. ¿Qué habré dicho? ¿Te cuentas también, lo acabas de mencionar hace un ratito que estábamos hablando, eras un ícono de antes de... el personajazo de la... real, los sartenazos, sí, bueno. He trabajado 48 años, pero pues nunca me imaginé, o sea, 4,5 millones de personas han visto el video, la entrevista que he hecho, o sea, como por... y no me desnudé, imagínate si lo hago. ¿Pero te gustaría como entrar a ese momento? Ah, pensé que ibas a decir, te gustaría desnudarte, dije, bueno, espérame. Sí. ¿Entrar a qué? ¿Aún así? Ya me lo ofrecieron. ¿Qué? Pero no encontraron un gran angular para... Ah, pues no me crean y ya, no me crean, ya me lo ofrecieron. Okay. El problema es que no soy un actor nada más, o sea, soy un ejecutivo que viene de Estados Unidos, de ser ejecutivo en dos de las cadenas más importantes de habla hispana en Estados Unidos, y quiero producir, vengo como productor. Entonces, estarle viendo ahí el chilaquil al productor, al ejecutivo, como que no. Pero créanme que no tengo nada de qué avergonzarme. Yo por mí lo mostraría. No podemos saber un poco de quiénes son el talento que vas a... decir el tamaño. El talento que vas a tener, sí, en esta obra. Sí lo pueden saber. No todos me han confirmado, pero ya sé que sí van a estar. Mi tío Alejandro. Alejandro Suárez, doña Marta Ofelia Galindo, que va a ser... Porque ella estaba buscando justamente trabajo. Yo no la es cierto. Sí. Pues está haciendo el Tenorio. Bueno, pero es que me dijo que no tenía trabajo hace como 2 meses. Pues ahora tiene mucho. Le sobra. Por suerte la agarré. Va a ser mi tío Alejandro con uno de sus personajes. Doña Marta Ofelia con otro de sus personajes. Van a ser los pastores, déjame acordar. Bueno, está Moisés Suárez, que él va a ser dos personajes. Homerito. Ay, ya dije Homerito. Tenía que decir Homero Ferrusca. Es que no quiero decir los personajes que van a ser. Está Lorena de la Garza. Que ya sabemos qué persona. Ay, bueno, pero este sí les tengo que decir quién. El compayazo. El compayazo. Y ya se me olvidó, me faltan pastores.
son ocho. Pero la idea es que es una pastorela de puros personajes, no de actores. No voy a decir Alejandro Suárez es el arcángel, no, es el Simpatías. Entonces el público va a ver una, pero para reírte, para morirte de risa. Está buenísima, yo la escribí, yo dirijo y yo produzco. ¿Ya sabes en qué teatro? Sí, vamos a estar a partir del 24 de noviembre en el 11 de julio, en Doctor Vértiz. ¿Ahorita ya no vas a regresar a Estados Unidos? Por mí mañana, porque el tráfico que me corrí hoy, llegué temblando, me dice, ¿qué le ofrezco de beber? Una Coca-Cola para levantarme, porque venía muerto. Pero desde hace 8 años como ejecutivo yo fui viendo que el mercado latino se iba a mover hacia México. No me creían. Además no soy Pepe Vidente. Es que estando en esos niveles veía yo los movimientos. Y efectivamente se fue moviendo el mercado y todas las grandes empresas están grabando en español aquí en México. Entonces allá no hay nada realmente. Está muerto el mercado latino allá. Entonces, pues aquí. ¿Alguna vez te volveremos a ver con Marisol Santa Cruz y los Artenazos? Fíjate que hace 3 años o 4, antes de la pandemia, yo llegué directo de Miami a Mérida y la invité a que hiciéramos una obra de Pepe Marisol y sus Artenazos. Y no quiso. Entonces hablé con ella en varias ocasiones, pero al parecer se retiró. No sé cuál sea la razón. Incluso me dijo, ven a mi negocio. Voy, ¿de qué es? Para de poner uñas. No creo. De hecho ya no tiene el negocio, ya no lo tiene y estaba volviendo otra vez a Televisa. Pues sí, pero cuando los invitas a trabajar, ¿no? Se dan su taco y luego se les enfría el guisado. Y a propósito de guisados, ¿cuáles son tu comida favorita, tus platillos favoritos? ¿De México? Ahorita hay tacos. ¿Qué? Hay tacos ahorita. Sí. Ya me comí dos. Pero le digo, es comida para diabéticos, no tiene nada de sal, pero nada de sal. Mi comida favorita de todo México, el mole con pollo. Sí, el. ¿Sí? ¿Cuál otro? Verde. No, se ve feo. El rojo. Pero el mole me enloquece, me encanta. Mi nana cada vez que me ve, me lleva mole. Eso sí, me paso 4 días en el baño, pero. Pero tú no sabes hacerlo. No tienes esa sazón para que. Yo cocino muy bien. Muy bien. Pero el mole son creo que 50 ingredientes. Eso no lo sabe hacer nadie. No, tengo que conocerme. No, eso lo saben hacer. Bueno, los compro de cajita y eso, ¿no? Incluso ya me regalaron una vez la pasta. Y sí, 2 horas machacando la pasta con caldo de pollo y tal. Pero nada, el mole no lo sabe hacer nadie. No me quieras hacer quedar mal. Cocino muy bien. Pepe, ¿enamorado? ¿Enamorado? ¿Estás enamorado? ¿A que si yo estoy enamorado? Pues no. Afortunadamente no. ¿Cómo para qué? No, ya con las aplicaciones. Como le dijo Fox a Castro Ruz, llegas, comes y te vas. O sea que si has entrado a alguna aplicación de esas para conocer a personas. Me la vivo en esas aplicaciones. Nada más que yo no digo la comes, le cambié la M por una J. Y te vas. No, pues ahora con la entrevista de Matilde, me han llegado y de hombres, además, y de hombres. Y yo así, ay, estoy pensando. No, eso ha sido un pum. De pronto mis redes sociales empezaron a crecer. Y sí, muchas propuestas. Hay una que me gustó mucho, pero está en San Diego. Dice, ven. Bueno, ahí voy. Espérame tantito. ¿Las propuestas llegan más por mujeres o por hombres? Sí, no, me sorprendí que me llegaran ahora por hombres, pero por mujeres sí. Lo que pasa es que ya todas son de mi edad. Y pues, no, ya. Ahora sí que ya estoy grande para esos trotes, ¿no? ¿Para qué? ¿Algún trabajo en televisión? No, fíjate que una realidad es que muy poca gente sabe que estoy en México. Y luego ahora en Televisa no puedes entrar. Me dieron un gafete, estaba yo vetado. No, ya me levantaron el veto.
Pero se venció el gafete y ya no puede entrar. Cada dos meses creo que se vence el gafete, ¿no? Ahora que se enteren por entrevista de Estado que ya estoy, a ver si empiezan las invitaciones. Maxim, pues le deseo, pues ya 34 años más, no creo que yo llegue. Pero es un orgullo, un honor y un privilegio hacer lo que usted ha hecho en televisión, ahora y en radio durante 34 años. Enhorabuena. Pepe Suárez, actor en todas, y Polincorrecto TV. Polincorrecto TV, ahí pueden ver mi comedia, la estoy subiendo. Polincorrecto TV, como suena todo junto. Y personal, Pepe Suárez, actor. Próximamente. Big Guy. ¡Ah, no me crean! Gracias. En Tinder también. En Tinder, sí. Sí, pero ahí no pongo la cara. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.